Virginia Cornejo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, autoridades de mi bloque, por permitirnos este espacio y poder expresar esto que sentimos y que tanto nos preocupa. Y la verdadera preocupación está en el pueblo argentino y cómo van cercenando sus derechos en el día a día ante situaciones que son prácticamente inconcebibles. En este momento yo voy a defender tantos proyectos que venimos presentando sobre la problemática que implica el Palomar. El Palomar no es una palabra suelta, es una palabra que está ligada a una enorme cantidad de situaciones difíciles que nos hacen atravesar a los argentinos. Y voy a hacer un breve recuento de cómo vienen tratando desde el Ejecutivo Nacional esta temática. La verdad que las idas y vueltas, contradicciones en muchos de los temas nos asombran. En este tema de Palomar, sin lugar a duda, muchísimo más. Miren, el 10 de agosto se decía que era irracional tener 3 aeropuertos en la zona del Gran Buenos Aires. 20 de agosto, 10 días después de estas declaraciones, solicitamos una explicación sobre lo que se estaba manifestando. El 8 de septiembre, buenas noticias para Palomar. Meone anuncia que volveríamos a tener vuelos desde este lugar. 6 de octubre, Meone anuncia a los intendentes de la zona oeste que no cerraría la actividad aerocomercial del Palomar, que cuando se abriera los vuelos seguirían y funcionarían nuestras low cost. Respiro, Meone confirma que Palomar seguiría operativo, con lo cual, tomando en valor su palabra, se comienza a armar los protocolos, se comienza a vender los pasajes, nuestras low cost, piensan que van a poder seguir viviendo de una actividad digna y que tantos beneficios nos traía a la Argentina. El 24 de octubre, otra vez Meone afirma que el Palomar va a permanecer abierto y que regresarán los vuelos. ¿Qué pasó? ¿El ministro no vio venir que ANAC le haría una jugada en contra, que le clavaría un puñal por la espalda? ANAC dice que la terminal no está habilitada porque el operador del aeropuerto no tiene aprobado los protocolos. Perdón, esto es una mentira. Nada valió la palabra del señor ministro. ¿Por qué digo que es una mentira el tema de los protocolos? Porque quien opera, quién es el operador aeroportuario del aeropuerto 2000, es para todos los aeropuertos de la Argentina y aplica el mismo protocolo para Palomar, para Ezeiza o para el Cerrado Aeroparque. Cerrado Aeroparque que hoy nos está costando más de 5.000 millones de pesos, solamente una pista para que aterrice un solo avión de Aerolíneas Argentinas. La verdad que tenemos que hacernos muchas preguntas en este tema. Una de ellas, el problema que ustedes tienen para no habilitar Palomar es ideológico. El problema es que están protegiendo a estos gremios corruptos que sabemos que son ultra kirchneristas y que pretenden manejar la política. Peor, pretenden manejar lo que significa nuestra política aerocomercial, que es nada más y nada menos que decidir sobre los cielos argentinos solamente protegiendo a empresarios como Mequian, dueños de aeropuerto Argentina. Diputada, ¿le puedo pedir, por favor, les pido a todos, porque van a quedar compañeros gracias, de bloque sin poder hablar? Tiene toda la razón, señor presidente. Quiero cerrar diciendo, señor presidente, lo necesitamos a cargo para los que lo hemos elegido. Defina la situación de los argentinos. Basta de jugar con el destino del trabajo, con el destino de la conectividad de nuestro país, con el destino que necesitamos y que valoramos todos los argentinos. E invitarlos a todos desde las diferentes provincias a acompañar a los comercios que el día viernes 13 están manifestándose en la defensa de sus puestos de trabajo y que necesitan
de que las provincias también se comprometan en estos temas, porque los beneficios son para todos, para las provincias como para la nación, como para los que circundan a la vuelta de lo que ha sido nada más y nada menos que la conectividad argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.